Hola chicas y chicos, bienvenidos. Hoy os vamos a hacer un pupurrí de compras. A ver, voy a quitar primero de la mesa para poder enseñaros, antes de nada, esto de aquí, que va a ser de Elide, Bazar, Amazon y Ali, que Ali me tiene abandonada. Mirad. El otro día fuimos con mi marido al Líder, que iba a mirarle una cosita. Al final no se cogió nada y serían cosas de cocina y me cogí yo. Estas láminas flexibles para cortar, que las usaremos para el Sky, para hacer cositas. Y vienen seis. A ver, os enseño. A ver, sí. Perdonad el ruido de la bolsita. Digamos que eso no viene la medida. Un poco como el tamaño. Así, mira, 38 por 28. Un poco más grande que el tamaño folio. Ya tenemos para cortar y para hacer lo que queramos. Esto lo ponemos aquí, a ver. También había herramientas y me cogí el set de cutes, que vienen con sus recambios. Eso en el Líder. A ver, está todo por aquí. A ver, esto que llegó ayer, creo, es de Ali. Así seguimos experimentando con la resina, que falta por llegar todavía más moldes, pero como Ali está como quiere, en estas bolsas se quedan pegadas. A ver. Son para colgantes. Son un círculo, un óvalo, un cuadrado, rectángulo y una lágrima. A ver si compramos más resina, porque parece que no, pero se gasta los botes. Esto lo meto aquí para luego ya guardarlo. Eso es de Ali. Además, ¿esto qué es? Ah, también es para lo mismo. Esto también es de Ali, pero tiene que haber otro paquete como este, que es este. Son los tornillitos estos que ponemos a los cuadros, pero en miniatura para los colgantes. Aquí vienen 100 pedidos. En dorado y en plata. O sea que ya tenemos. A ver. Más paquetitos. Mira, vamos a quitar los paquetitos. A ver, ¿qué hay aquí?
Un troquel de un árbol de Navidad. Estos llegaron enseguida. Pero tengo, y este es un reno con el Papá Noel. Tengo desde agosto pendiente, que me tenía que haber llegado, un Belén. Y el chico me ha dicho que a ver si puedo esperar, digo, es que hijo, desde que tenía que haber llegado, no sé si están sacando otro que le, o están montando el Belén por donde va, porque no es normal. Esto, unos marquitos, esto ya lleva tiempo. Son unos marquitos. A ver si lo podemos abrir. Como no me llegan, digo, no lo voy a hacer. A ver. Mira, son así. Para hacer marquitos. Para que lo veáis. Son marquitos. Vienen 1, 2, 3. 4 tamañitos. Están sin probar. Esta bolsa para meter con los troqueles. Esto. Estos son un paquete de gomas para un borrador que hay eléctrico. Que vienen finas y gorditas. Que vienen 30 de las gorditas y 40 de las finitas. Esto las dejo. Ay. Ahora vamos. Que esto también era de. Esta cinta para la resina. Para cuando. Si no tienes moldes con unas figuras que hay. Lo pegas ahí y te puedes ir haciéndolo. Este es como el otro. Que pensé que no lo había comprado porque no me lo notificó el pago realizado. Y ahora tengo dos. Pero no importa. Los vamos a dar y los vamos a probar. Entonces una cinta. No tengo usa. A ver. Como no tengo las figuras. También no las sabíamos. Tú debes pones aquí la figura o el chat y lo vas rellenando. Al no tener molde se rellena. A ver. Esto. Para que con cuidado con moldes. Seguimos con molde. Estos son de Amazon. Este es un kit para hacer colgantes. Que vienen este. Que es miniaturas, son figuras miniaturas, espera. Son figuras miniaturas. No sé si lo veis, es que aquí hay poca luz hoy. Son figuras, es geométricas, pero en miniatura. Este, que veis que son para colgante. Ya tienen su puntito para hacer el donde ponemos la arandela. Este venía ahí, que venía con sus 20 cuerdas de collar. Mira, venían 20 cuerdas como esta para hacer unos collares. A ver. Entra aquí. No te escape. Te venían otras. 20 ganchitos. A ver. Aquí vienen dos. A ver. Ganchitos como estos para ponerlos. Y también. En el mismo kit nos venía
aquí estos otros 20 como estos para llaveritos. Ese sí, en este aquí solo nos venía esto, que son el kit de colgante. Esto vamos a meter aquí, porque es de aquí. Aprovechamos, metemos los moldes para que no se nos pierdan, que son miniaturas. Los moldes estos. Más. Otro aquí. Que venía. Este primero. Ay, que hemos tirado. Espera, chicas, que hemos tirado las cosas. Voy a enseñaros. Este es otro pedido. A ver si sale. Que en este viene esta miniatura. A ver. Esto. Esto. Esto que es más miniatura. Mira, chicas, son estas figuritas como lágrimas. Estas son grandes, digamos, entre comillas. Porque ahora os voy a enseñar cuatro que son miniaturas. Que es un hexágono, creo que es. No. Sí, un hexágono, un triángulo, un cuadrado. Y una cara de un gatito o una Hello Kitty o lo que queráis mirar. Qué miniatura. O sea, ¿qué vamos a hacer con eso? Una cosa que los moldes sean pequeñitos. Pero es que eso. Eso venía. Con esto. Con 10 pipetas. Con guantes, con unas cucharitas, 100 ganchitos de estos y con, a ver, estas pipetas, que estas pipetas no valen para nada, porque hemos probado ya unas de los primeros que compramos, coge pero luego no te lo echa. Estos es para medir estos vasitos, para hacer la mezcla de la resina con el pigmento, que venían 10 en el kit. Estos, con estos moldes, que son de figuritas variadas. Mirad. Viene un reno, creo, una bota, guante, conejito, la cara, un delfín, notas musicales, lazo. Eso. Como con este también lo tenemos, como el molde de los colgantes. No importa. Lo voy a tener repetido, pero no me importa. Y creo que en otro que me tiene que llegar de AliExpress con otras cosas. Me viene uno de estos dos también. O sea que de moldes hemos terminado por sí. Moldes sí, creo. No siendo que estén por ahí camuflados. Hemos terminado con moldes de silicona. Estos eran de Amazon. Esto era de Amazon. Y creo que ahora vamos con bazar. Mira, os enseño una cartera de Lady Bird. Que la vi y como me gusta dije, ala, para mí. Y luego al día siguiente dijo la cría, ama a mí encima modelos. Digo, pues como esta es la que me gusta, me la cogí. Está aquí. A ver. Estos botes que son como los de precisión, pero este es de tamaño
50 mililitros. Yo le dije que un poco más pequeñito, que son de 20, creo que me ha mandado la imagen, el chico me trajo. Pero hubo un problema, que los tenía en el coche. Y estaba descargando y justo la mujer se tenía que llevar el coche. Y hasta el domingo no viene la chica con el coche. O sea que hasta el domingo no tendré otros botes como estos, pero en tamaño 20 mililitros. Estos son de 50. Y me cogí la caja que estaba entera, que son, como veis, 12 botellitas. Para echar el taqui, el pegamento, lo que sea. Yo lo quiero para otra cosa, pero en fin. Un enchufe, como veis, para máquina de radio sub, uy, para de la máquina de uva, de las uñas, para hacer la resina, porque se lo estaba quitando a la cría y a mi marido. El enchufe. A ver. Más. Guantes cogidos para probar, porque los que tenemos de farmacia nos sudan mogollón. Sudamos, como nos tenemos que poner guantes para hacer, usar la resina, a ver cuál es mejor. Probaremos. A ver, guantes. A ver, ¿qué más sale por aquí? A ver. Mira, figuritas de madera de MP. Estas son motivos mariposas. Como ya las conocéis, están sin abrir. Ahí está, joder, el escudo, se nos va a volar. Mariposas, drenajes. Esto que cogimos, flores. Tipo flores, que hay dos modelos de flores, cogió. Sí. Otro modelo de flores. Cogió la cría. Estas son normalitas. Estas son estrellitas, que ya las conocéis. A ver, ¿esto qué es? Ah, estas son hojas. Estas son hojas. A ver, ¿qué más hay por aquí? A ver. Así más de esto no hay. Ay. Cogimos. Esta tira. Que lleva como diamantes y cadena. Cogimos un metro en dorado. Y plateado. Para poder hacer con la resina unos pendientes. A ver, ¿qué más hay por aquí? A ver, porque de estos creo que hay más. Porque de eso creo que hay más. Sí. Mira, pinceles de maquillaje para las uñas y todo. Pero que no van a ser para las uñas. Es para echar la resina. Porque hay zonas que son súper pequeñitas. Y con esto lo podemos usar. Podemos recoger y echarlo en los moldes. Ahí. Más. Uno, tres. A ver, ¿qué más hay por aquí? Encontré, como no me habían llegado los moldes, los anchitos estos, que os he enseñado que me venían y que había pedido en AliExpress. Cogí 4 paquetes, que no sé cuántos vendrán. O sea que ya tengo gancho, o si no, para. Ya veré qué haré con ellos. A ver, más cositas. Esponjitas para maquillar, pero es para dar color a la resina, a las figuritas que hagamos.
cosas. A ver. A ver. A ver, seguimos. A ver, y con esto creo que terminamos. Sí, porque no ha llegado más. Vale. Botecitos pequeñitos con su espátula para hacer los pimientos a la resina con tiza. Rallaré tiza y lo echaré aquí hasta que me pida, que he visto que hay molde para hacer estos mismos botes con resina. Lo voy a poder hacer, pero tengo que esperar a comprarlos en una tienda de manicura. Me cogí este aquí, que son como copitos, y viene naranja, verde, azul. Así ya lo colocamos en su caja. Rosita, azul, naranja, rosita claro, y este creo que es como un cobre, son tipo copitos, pequeñito. Ah, sí, más de más modelos. Estos son trocitos. Ah, no, estos son como lágrimas. Estos son lágrimas de, en colores. En blanca, roja, verde, naranja, azul y un fucsia. Y estos sí son las escamas. No son iguales. Este es un blanquito tirando rosita, dorado, azul clarito, rosita, un violeta y un blanquito. Ya lo usaremos, a ver cómo quedan. Que estamos experimentando con la resina. A ver, esto lo tiro a la bolsa de la basura. Y también pinta uña blanco y transparente, porque no sé si os enseñé en el anterior vídeo. ¿Y dónde están? Unos sellos de uña, que son unas placas que vienen imágenes. A ver si yo he comprado. No sé si os lo enseñé ya, pero es que no sé dónde lo tengo ahora. Le das el blanco y luego sobre la resina que has hecho lo pones y queda bonito. Así hacemos y os lo enseñamos. Y para terminar, que no va nada con la resina y no es de manualidades, pero es para ello. El cepillo de perro, para peinar a los gatos o perros, para deshilar lazos. Que hemos visto en un vídeo y lo vamos a probar. Y con esto podemos deshilar los lazos de raso. Y a ver cómo quedan. Y esto ha sido todo por ahora. Ya probaremos a hacer un tutorial con los moldes que hemos comprado. Y os lo enseñaremos. Si os ha gustado todo este popurrí de comprar, darnos dedito arriba, suscribiros y comentar. Que si queréis algo, si está activo, yo lo digo donde los he cogido. Y hasta la próxima. Ay, mía, mía. Ay, hay alguna escama por aquí. Se ha soltado. Mira qué chulo. No sé si se va a apreciar. Son las escamas, son muy pequeñas. Qué chuli. Se han soltado. Estaban sueltas de la bolsa. Mira qué majas. Las escamitas de la bisutería.
Digo, es que tengo el tapete con tipo de escamas. Hasta la próxima, chicas. Nos vemos pronto. Agur, agur. Adiós.